Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquella ocasión, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado». Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En una ocasión, el mismo Jesús nos dice que Él vino a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel, razón que hizo que Él centrara su misión en este que era su pueblo. Pero al ver el rechazo de sus compueblanos, hoy le dice a sus discípulos, a ese grupo reducido que eran sus amigos más cercanos: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». Por lo que ya no se va a centrar únicamente en el pueblo de Israel. Él quiere que su mensaje sea transmitido por todos los rincones de la tierra. Y hay un hombre que no estaba presente cuando Jesús dio esta orden a los apóstoles, pero que desde que se convirtió al cristianismo, nunca se cansó de ir por todos los rincones conocidos de su tiempo para anunciar esta gran noticia a todos los pueblos que llegaba. Pero es muy oportuno hacer una aclaración, y es que nadie puede dar de aquello que no tiene. Por eso, antes del apóstol Pablo salir a predicar, pasa unos años con los apóstoles aprendiendo sobre el Maestro de Galilea, ya que ellos fueron los testigos oculares de los grandes milagros que Jesús hizo estando aún con ellos. Por ende, ellos eran la fuente principal para que Pablo se llenara de lo que él más tarde también tenía que dar. Y resulta increíble ver lo que hizo un solo hombre comprometido y tocado profundamente por el amor de Dios, ya que él recorrió todo el mundo conocido, hablando de aquel que había cambiado su vida, Jesús. Pues el gran Pablo que conocemos, antes llamado Saulo, era el gran perseguidor de los cristianos, y ellos le tenían a este hombre un gran miedo. Pero luego de que él tiene un encuentro personal con Jesús, todo su ser es transformado y comienza a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y toda su genialidad la pone al servicio del Evangelio. Tanto así que todo el que lo escuchaba no podía resistirse a sus palabras y se convertía también al cristianismo. Si un solo hombre logró hacer tanto en tan poco tiempo, ¿cuánto podríamos lograr nosotros que conocemos a Jesús gracias a la predicación de este hombre, si nos unimos para evangelizar este mundo que tan carente está de Dios, y nosotros tenemos que cambiar el ritmo que llevan las cosas? En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.